Daniel, ¿dónde se produce la Pacú 550? La Pacú 550 se produce en Beltrán, en la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el público destinatario de este tipo de embarcación? El primer público destinatario es el guía de pesca. Esta es una lancha esencialmente diseñada y producida para guías de pesca originalmente. Después de esto tuvo tanto éxito que se largó la venta hacia el público en general. Como traducción, es para la persona que le gusta la pesca. ¿Cuáles son las comodidades interiores? Las comodidades interiores son bárbaras. ¿Por qué? Porque es una embarcación que no tiene mucha borda, no consume mucho espacio la borda. La manga total de la embarcación es de 2,10 metros, pero sin embargo, la manga interna, el espacio utilizable de manga interna es de 1,95 metros. Por lo tanto, el cockpit es completamente cómodo, vienen en diferentes configuraciones. La Pacú 550 base, sin nada de tapicería, 100% para el pescador. Hay una versión intermedia, más familiar, que agrega toda la tapicería, un sofá integral en popa y toda la tapicería de proa, los laterales y asientos, y también con la opción de colocar dos back-to-back medianos o grandes. ¿Qué equipamiento adicional ofrece Náutica Aire Libre? Uno de los detalles que nosotros notamos importantes de hacerlo es para todo aquel cliente o usuario de lanchas que ha roto back to back por sentarse arriba, solucionamos este problema poniendo un sobreasiento con unos bolsillos laterales y una almohadilla en la parte de arriba. Por otra parte, otros adicionales que agregamos son una alfombra náutica sin pelos, es totalmente de PVC, lo cual es muy limpia, es atérmica. Por otra parte, tenemos capota, ecosonda, el cubre lancha, bomba de achique, llave de corte y equipo de música. ¿Qué es un fondo ala de gaviota? ¿Qué beneficios tiene en el agua? ¿Cómo se desempeña una lancha con un fondo ala de gaviota? El primer beneficio que tiene es de que es una embarcación completamente estable. La navegación que tiene es muy alta, va completamente suspendida en el agua. Gira mejor que cualquier otro tracker porque tiene unas cantoneras muy pronunciadas y las dos cantoneras laterales son invertidas, con lo cual recoge la barba de agua y la turbulencia genera que la embarcación navegue más alto. Por otra parte, tiene una V muy profunda en toda la parte central, con lo cual hace que la navegación sea mucho más amable que cualquier otro tracker. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. ¿Cuál es el rango de potencia que admite la lancha? El rango de potencia admitido es de 40 a 90 HP. El equilibrio perfecto lo logra con el 60 HP. Sin embargo, tenemos la experiencia que hay mucha gente que lo lleva con 40 HP. La lancha tiene la gran virtud de planear con un 40 HP. No va rápido, pero planea bien. ¿Cómo es la comercialización de la lancha? Nosotros comercializamos la Pacú 550 a través de ventas al contado efectivo, al mejor valor de mercado y financiación de la casa, a través de cuotas o a través de cheques, con una tasa de interés muy baja en los cheques y con 6 cuotas sin interés. Por otra parte, tenemos hasta 36 cuotas con una tasa de interés también muy competitiva en el mercado, para que las personas puedan acceder a una lancha con una mínima entrega.
¿Servicio técnico que brinda Náutica Aire Libre? El servicio técnico de Náutica Aire Libre es oficial Mercury y tenemos servicio tercerizado de Yamaha y de Vinrude. Pero al cliente siempre le damos un servicio postventa muy bueno en el cual tenemos una red de mecánicos en todo el interior de Misiones, en Corrientes, en Chaco, en Formosa y en Santa Fe. Y por último, Daniel, la garantía de la lancha. La garantía constructiva de la embarcación es de 5 años, incluye todo y se la lleva a cabo en posadas. No es necesario enviarla, trasladarla a la embarcación hasta el astillero, se hace la garantía efectiva en posadas. Daniel, gracias por toda la información que nos has dado y por permitirnos probar este producto que comercializa Náutica Aire Libre. Te hago muchas entrega, gracias, como es costumbre en Esloras, de las gafas de Unión Pacific. Muchas gracias. A vos. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Luego de la prueba al Pacú 550, paso a nuestro habitual comentario final, el que comienzo como siempre con la enumeración de las características generales de esta embarcación. Tiene una eslora de 5,50 m, manga de 2,10 m, puntal 80 cm. El calado del casco es de 15 cm. El peso de la embarcación sin motor, 550 kg. El rango de potencia admisible va desde los 50 a los 90 HP y está habilitada para transportar 6 personas. Estamos en presencia de una embarcación ideal para la pesca embarcado. Tiene un ancho interior de 1,95 m, para nada común en esta eslora, y desde el tablero hasta los asientos de popa hay 2,55 m, lo que implica un gran área para movilizarse a bordo. Tiene un open de proa espacioso y un amplio lugar de guarda. El parabrisas envolvente da buena protección durante la navegación. Lo más destacable por sus características es el fondo denominado ala de gaviota. Se trata de una quilla bien pronunciada que termina con cantoneras invertidas. Sale a planeo con facilidad, tiene muy buen corte de ola y en presencia de oleaje las cantoneras van recogiendo el agua que se desplaza lateralmente, permitiendo una navegación más alta. La unidad que probamos está equipada con un poquito más de lo que es la potencia mínima, que como ya mencioné es de 50 caballos. Se trata de un Mercury 4 tiempos de 60 HP, motor de 955 centímetros cúbicos con hélice de 15 pulgadas y que tiene un peso en vacío de 112 kilos. A 3.500 vueltas mantuvo una velocidad crucero promedio de 38 kilómetros por hora. Al régimen máximo de 5.800 vueltas, la velocidad indicada fue de 58 km por hora. El consumo informado a potencia de crucero estaría en el orden de los 8 litros hora. La otra unidad que se ve en imágenes tiene un Yamaha 2T de 90 caballos con 1.140 centímetros cúbicos, hélice también de 15 pulgadas y un peso en seco muy similar. A 3.000 RPM tuvo un crucero de 36 km por hora y una velocidad final de 62 km por hora con un consumo informado en crucero de unos 10 litros. Sin dudas, el Pacú 550 es un tracker que llama la atención tanto por sus comodidades como por sus condiciones para la navegación. Comunidadnáutica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.